estamos en el proyecto de BESAC, el túnel de aguas residuales metropolitana. Ese túnel tiene un diámetro de 250 interno, con una distancia de kilómetros 780 metros. Eso va a ser para recolectar todas las aguas de aguas negras, todo San José, llevarlas del río María Aguilar hasta el río Torres, y ahí se conecta una cámara de interconexión en el otro lado del río Torres, que es la que va a llevar todas las aguas a la planta de tratamiento, que hasta el momento está en funcionamiento, pero no está en su capacidad total.